Este programa. Spidagro, excelencia, innovación. Y como lo hacemos semana a semana desde hace 32 años consecutivos, junto a todos ustedes una vez más, con este contenido característico de verano, pero sin descuidar todas las alternativas también que brinda la riqueza de nuestros campos. Como ustedes pueden ver, en muchos lugares la soja realmente va con todo su máximo desarrollo, se va completando también el ciclo de desarrollo del maíz y esta continuidad que genera muchísimas riquezas y expectativas para el campo argentino. Por supuesto, muchas condiciones de intensas lluvias que también han malogrado y han maltratado en algunos lugares del cultivo, en algunos lugares lo han pasado realmente muy mal, han tenido que programar o reprogramar la siembra de soja y todo esto que no cabe una duda que las condiciones naturales de nuestro clima no son las ideales. Intensa lluvia y que ha generado también una humedad mayor a la habitual y que esto obliga a la aplicación de distintos tipos de agroquímicos y un poco a ir haciendo las curaciones ante la actividad fúngica en cada uno de los cultivos, principalmente sobre la soja. La recomendación de siempre, hacerlo con la dosis adecuada, con las condiciones también que establece la seguridad de los aplicadores y todo lo que recomienda cada uno de los productos. Esto lo charlamos permanentemente con los amigos de Spidagro que han ido capacitando a los distintos aplicadores de agroquímicos en cada una de las etapas de los cultivos. Hacerlo con la máxima responsabilidad y teniendo en cuenta el ambiente y la sustentabilidad de nuestra producción agrícola. Les quiero transmitir una invitación. A ver, los amantes, los que ya conocen y los que no, los que quieran descubrir lo que propone el Bingo de San Vicente, que el próximo sábado, 7 de febrero, estaremos en vivo y en directo a la noche desde las 22, aquí por la pantalla de Canal 13 Santa Fe. Y al mediodía les vamos a proponer que nos manden un mensajito, un SMS, con los tres últimos números de su DNI, el nombre, de pronto también de dónde es. Vamos a obsequiar dos bingos con la posibilidad de ganarse alguno de estos 101 premios de esta edición 2015 del Bingo de Brown. O también ya adherirse y comprometerse para el próximo Bingo 2016 que ya tuvo su lanzamiento y que ya está en el mercado. Mándenos el mensajito, aquí está el número, para que nosotros lo vamos a ir inscribiendo en este sorteo y el sábado 7 estén muy atentos porque los podemos invitar a que por la noche se acerquen a San Vicente, ese gran predio del Club Atlético Brown. Hoy también les proponemos nuestra visita del Carnaval de Santa Elena con todo el brillo en la primera parte de nuestro programa. También estuvimos en el balneario de Villurquiza, también Valle María y la propuesta que se prepara este sábado y los sábados sucesivos también, la propuesta del Carnaval de Asencan con Malibú, con Marumbá, una propuesta también que comenzó con mucho éxito y que vamos a dialogar con Juan Carlos Clos, con el intendente de esta ciudad. Todo esto está en marcha, la promesa. Un bingo puede ser para vos ir a probar suerte el próximo sábado 7 de febrero. Les propongo una brevísima pausa y continuamos con todo el material que realizábamos en Santa Elena, allí en los fantásticos carnavales sobre la costa del río Paraná.